Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Y en la receta de hoy les voy a enseñar a hacer unas galletas de mantequilla con un toque especial de chocolate con muy pocos ingredientes. Entonces, como les decía antes, esta receta va para esas personas que les gusta el dulcecito. Van a quedar bien incrementadas estas galletitas, nos recuerdan la infancia, son maravillosas, nos van a quedar en el punto perfecto de esas galletas que se derriten en la boca. Entonces, quédese hasta el final de este video. Si usted nos quiere apoyar, hay una forma de hacerlo, inscribiéndose en nuestro canal, así usted apoya bastante nuestro trabajo y nosotros continuamos trayendo nuevas recetas. Les vamos a comenzar estas recetas así de rápidas, son muy pocos ingredientes que generalmente tenemos ahí en casa. Entonces les voy a mostrar. Yo ya tengo aquí un recipiente que es donde vamos a comenzar a hacer esta masita de las galletas. Es algo bien fácil. Aquí yo tengo 250 gramos de harina de trigo. Vamos a adicionarla totalmente aquí en este recipiente. Vamos a comenzar a mezclar. Y ahora vamos a adicionar 150 gramos de mantequilla con sal. Recordando que vamos a hacer unas galletas de mantequilla, entonces necesitamos mantequilla para que esta harina nos quede húmeda. Yo les voy a mostrar el punto perfecto. Voy a comenzar a mezclar con esta cucharita. Después voy a colocar las manitos en la masa para sentir ese punto perfecto. Vamos a ir mezclando con paciencia y yo les voy a mostrar hasta qué punto debe llegar esta masa. Bueno, miren cómo nos va quedando esta masita. Ahora, yo que voy a hacer, voy a colocar las manitos en la masa para sentir esta textura y homogenizarla bien. Miren cómo nos va quedando más compacta. Vamos a ir dando una presionadita. Y esto llega bien rápido a ese punto ideal. Es una masita bien fácil de trabajar. Bueno, entonces vamos a abrir un poquito esta masa. Yo voy a adicionar aquí una cuchara sopera de agua, agua helada, y vamos a continuar masajeando esta masita. Ya nos va a quedar más cremosa, nos va a quedar en el punto perfecto. Ustedes no se imaginan lo delicioso que son estas galletas, lo fácil que es de hacer. Es una receta perfecta. Entonces no se salga de este video mientras que yo voy mezclando. Aprovechen ya y le da me gusta. No se le olviden inscribirse. Muy importante. Y así nos apoya bastante. Así traemos nuevas recetas. Miren cómo ya va llegando a ese punto. Esta agua nos va a dejar más cremosita. Esta masa. Y continuamos aquí masajeando. Que eso es lo que garantiza siempre. Masas cremosas. Y bien deliciosas. Bueno, después de masajearla, miren cómo nos queda una masa bien cremosita. Nos queda en el punto perfecto, bien compacta, bien homogénea. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, yo voy a usar una pesa para que nos queden estas galletitas del mismo tamaño. Yo voy a usar hacerlas de 20 gramos. Entonces vamos a ir pesando aquí ti yo no tengo pesa, ¿qué puedo hacer? Usted puede basarse con una cucharita sopera y e ir sacando para que todas le queden similares. Recordando que es una receta muy buena que usted puede hacer para vender. Queda espectacular. Ahora, ¿qué vamos haciendo? Vamos a ir haciendo primero una bolita. Y a medida que ustedes saben que vamos tocando esta masita, ya nos va quedando más cremosa. Y después vamos a ir aplastando. ¿sí? La podemos hacer más alargadita porque la vamos a hacer de dos sabores. Miren cómo es de fácil de trabajar esta masita. Entonces la a hacer más alargadita. tati la queda hacer redonda. Puede hacerla, le queda perfecta. Y nos debe quedar así. Vamos a hacer la mitad blanquita y la mitad de chocolate. Entonces vamos a colocarla aquí en un molde. Este molde no necesitamos pasarle mantequilla, nada, porque como ya son las galletitas de mantequilla, ya no se van a pegar. Entonces vamos a ir repitiendo este proceso con toda esta masita. Entonces ya cuando tenemos todas esas galletitas de mantequilla aquí en el molde, vamos a llevarlo al horno. Yo lo precalenté antes 10 minuticos. A 170 grados, vamos a llevarlo durante 30 minutos más o menos. Vamos a ver que ya nos quedan más sequitas, no las vamos a dejar dorar mucho. Ese es el propósito. Entonces yo les voy a ir mostrando este proceso. Ahora entonces en un sartén vamos a comenzar a hacer una caldita de chocolate que va a quedar bien deliciosa. Vamos a comenzar colocando dos cucharadas o peras de chocolate en polvo, yo lo tengo al 100%. Y adicionamos 5 cucharadas soperas de azúcar, que es la que nos va a permitir caer en el punto perfecto. Ahora vamos a colocar 2 cucharadas soperas de agua. Vamos a prender el fogón y vamos a ponerlo a fuego medio para abajo y vamos a ir mezclando sin parar para que esto llegue a la consistencia que nos necesitamos. Se nos va a quedar más líquido en el punto perfecto. Yo les voy a ir mostrando. Voy a mostrar el punto perfecto que nos debe quedar. Nos queda una masita más líquida. Miren cómo es de rápido. Esto va llegando al punto ideal súper rápido. Bueno, y miren cómo ella llega rápido a ese punto. Ella nos queda bien líquida. Ya está bien homogénea esta mezcla. Entonces ahora vamos a apagar el fogón y vamos a dejarla separadito para que ella nos quede más fría. Entonces vamos a esperar este proceso. Bueno, entonces ahora ya sacamos las galletitas del horno, ya nos quedan bien sueltecitas porque son de mantequilla, entonces son bien fáciles de hacer. Ahora que yo tengo chocolate que ya lo teníamos separadito y tengo azúcar que le vamos a dar un toque todavía más especial. Entonces ahora qué vamos a hacer? Vamos a coger cada una de estas galletitas, miren cómo nos quedan. Vamos a pasar la mitad por el chocolate. Vamos a sumergirla y vamos retirando el exceso. Después de que la pasemos bien por este chocolate, vamos a pasarla por el azúcar. Vamos a pasarle por ambos lados que nos quede bien untadita y miren cómo nos queda más deliciosa. Tengo certeza que ahí en casa les va a encantar. Si se quiere tomar con un cafecito a los niños ahí en casa, esta galleta es espectacular para vender. Es maravillosa, bien sabrosa y muy pocos ingredientes. Entonces, ella nos queda de esta manera. Miren cómo nos queda de linda. Vamos entonces a repetir este proceso con todas. Entonces así finalizamos esta receta con muy pocos ingredientes. Vean las galletas que conseguimos hacer. Ellas son encantadoras. Tengo certeza que a usted le va a encantar. Vamos a ver cómo nos quedó para poderles contar, seguir hablando sobre estas galletas. Vamos a ver. Muy suavecita se derrite en la boca. Ese chocolate le da un sabor bien especial. Tiene que hacer esta receta. De hecho, aquí, al final de este video, les voy a dejar recetas que tenemos en el canal de tortas, porque aquí les guste también las tortas, postres. Tenemos una variedad de recetas que se puede navegar ahí en nuestro canal y ver. Como también tenemos recetas saludables, tenemos de todo para todos. Entonces, inscríbase ya a nuestro canal para que nos apoye bastante y continuemos trayendo nuevas recetas, dele ya me gusta esta receta que la está mereciendo, y no se le olvide activar la campanita que tenemos recetas todos los días, entonces nos vemos en la próxima receta y los espero a todos, chao.